get together, gonna be good vibes, keeps on getting better, we can watch the sunrise. Been a hard time, but I keep trying, keep on walking that road. Been a long night, but I'm still fighting, I'm not staying down low. I'm pushing past the edge, I see the light ahead, saw the dark side, but the sun is rising, I'm not giving up hope. It's a good day. Bienvenidos a Arinsal La Massana, Andorra. Bienvenidos a la Merrell Sky Race Coma Pedrosa by Grifón. Un año más, la Sky Race Coma Pedrosa volvía a congregar a todos los amantes de la montaña y del skyrunning. Además, acogía de nuevo los campeonatos del mundo juveniles de skyrunning, que contarían con más de 25 delegaciones internacionales llegadas de todas las partes del globo. Dos fines de semana de puro skyrunning, donde Arinsal La Massana ya está lista para ser el epicentro de todas las competiciones y sus respectivas distancias. Los campeonatos del mundo juveniles de skyrunning fueron los encargados de abrir la ronda de competiciones de la Sky Race Coma Pedrosa. El japonés Omi Ryunosuke y la andorrana Magalí Salomón fueron los ganadores sub-23 de la primera prueba del certamen en el kilómetro vertical. Se llevaron el oro tras coronar el pico del Al de la Capa con el mejor tiempo, una jornada explosiva y vibrante repleta de esfuerzo y donde todos los participantes dieron el todo por el todo en los 3 kilómetros y medio de recorrido y los 1000 metros de desnivel positivo. Tras una jornada de descanso, el domingo sería el turno de las carreras en línea. 19 kilómetros y 1.450 metros de desnivel serían las cifras a superar. Un recorrido precioso que transcurría por el Parque Natural de los Valles del Coma Pedrosa. Todos los runners tuvieron la oportunidad de poner en valor sus entrenamientos y exprimirse al máximo. De aquí salieron victoriosos Daniel Castillo y Nuria Tarragó, que se llevaron el metal más preciado, logrando la medalla de oro en sus respectivas categorías. Y así concluía un fin de semana completo de emociones y competición de primer nivel mundial con el futuro del skyrunning. Un nuevo fin de semana cargado de acción y competición arrancaba en Arinsal. La Merrell Sky Race Coma Pedrosa by Grifón se preparaba para celebrar las carreras de 19, 24 y 50 kilómetros. Os las presentamos. La Ultra Coma Pedrosa, 50 kilómetros y 4.500 metros de desnivel positivo. Un recorrido espectacular que pondrá a prueba a todos aquellos amantes de los grandes retos. Una relación brutal de kilometraje y desnivel que poquísimas carreras en el mundo consiguen ofrecer. 12 horas será el tiempo máximo que tendrán todos los participantes para completar todo el recorrido. Seguimos para presentar la joya de la corona, la Sky Race Coma Pedrosa, carrera rapidísima de 24 kilómetros y atención, 2.375 metros de desnivel positivo. Habrá que llegar con fuerzas tras coronar el techo de Andorra en la cima del Coma Pedrosa, ya que 7 kilómetros de bajada súper técnica podrían pasar factura a los participantes que no se hayan guardado piernas. Y ahora es el turno de la distancia más rápida, la Sky Race Arinsal, con 19 kilómetros y 1.456 metros de desnivel positivo. Carrera ideal para todos aquellos runners que quieran retarse con una carrera más explosiva o también para todos aquellos que deseen iniciarse en el Sky Running. Carrera completa y variada que permitirá a todos los participantes disfrutar del magnífico entorno y de los bellos paisajes de alta montaña que ofrece este parque natural. Sí, a mí me encanta subir y prácticamente Coma Pedrosa es una vertical y en ese sentido me gusta porque es muy dura la carrera. Yeah, I'm really excited. Sí, estoy muy emocionada por esta carrera. Me gusta mucho la segunda subida, que es muy empinada. Haces como 1000 metros en 2 kilómetros y es por fuera del recorrido, así que estoy muy entusiasmada con este tramo. Y luego está la bajada, que es también muy divertida y técnica. Sí, es una de las carreras que más me gusta. Son este modelo de carreras de subir, bajar es lo que más me gusta. En estilo alpino aquí como es la Coma Pedrosa, el que es técnica y así, y el paraje es impresionante, es de las que más me gusta. En la jornada previa a la competición, junto a los apartamentos San Moritz, los participantes pudieron asistir a una masterclass de nutrición deportiva a cargo de Merrell, una VIP experience con obsequios, coloquios y el testimonio directo de los mejores atletas de la marca, que compartieron consejos y anécdotas con todos los asistentes en una tarde de ambiente runner sano y agradable. La jornada de competición arrancó a las 5 de la mañana con los preparativos previos a la salida de la Ultra Coma Pedrosa. Nervios y algo de sueño se percibían entre los participantes. Los escuchamos.
Pues venimos de Valencia y la verdad que esta carrera es famosísima. Un montón de amigos y compañeros la han hecho y en Instagram estaba ojeando y aluciné con las vistas y con el ambiente y decidimos hacer la locura y hace 2 semanas nos inscribimos y aquí estamos. Y hoy es un test importante para venir a disfrutar de las montañas de Andorra y poner un poquito el cuerpo a punto, a ver con estos desniveles qué tal responden las piernas. Estoy dormida, pero bueno, ya intentando activar el cuerpo y nada, buscando un poco a ver cómo empieza, sé que empieza con mucha subida. Al principio tienes que ir dejando pasar los kilómetros y ir haciendo y luego ya se verá y no es como una carrera corta en que ya desde la salida se sale a fuego. Ya quedan pocos minutos para la salida, el mayor de los retos está a punto de comenzar. Las miradas hablan por sí solas. Tras el toque de las 6 en punto, todos los runners ya en marcha. Ya en las cumbres, Samuel Dávila lidera la carrera en el kilómetro 10. Parece que todos los runners empiezan a encontrar sensaciones una vez completada una quinta parte del recorrido y aceleran su ritmo mientras los vemos cruzando por los diversos tramos de la carena de Burna. Superada ya la hora y media de la ultra, volvemos a Arinsal, donde los participantes de la distancia de 24 kilómetros empiezan a congregarse en la zona de salida. Vemos una variada mezcla de sensaciones entre los participantes antes de la salida de la Sky Race Comapedrosa. Sí, aquí sobre todo me gusta la montaña, la alta montaña, ¿no? Esto no tenemos ahí en País Vasco. Y bueno, es una cosa que me atrae, las subidas y las bajadas son muy técnicas y bueno, aunque las bajadas no se me den muy bien, me gustan hacerlas así. Pues tío, pasar el calor lo mejor posible, porque yo el calor lo paso fatal y veo que va a hacer calor. Objetivo acabar, que no se me haga muy larga la carrera y si en el top 5 entro bien, pues a gusto, pero sobre todo el calor, que no me pase factura. Bueno, pues intentarlo hacer lo mejor que pueda, pasarlo bien sobre todo y disfrutar de la bajada a ver si llego con piernas ahí. El ambiente de la carrera sobre todo, la organización y encontrar esa gente conocida, los amigos de siempre y poder recorrer con ellos. Y salida, todos los runners salen con un ritmo altísimo, hay mucho en juego en esta prueba que forma parte del calendario de las Skyrunner World Series o lo que es lo mismo, la Copa del Mundo de Skyrunning. Y turno ahora para la salida de la Sky Race Arinsal. Se respira un ambiente algo más relajado. Está claro que el paisaje de Andorra es increíble y que un sitio así se tiene que disfrutar y venir una vez en tu vida a correr una cosa como esta. Y salida. Todos los runners ya en marcha, trazando por todos los recorridos. Viajamos de nuevo a las alturas para conectar con la Sky Race Comapedrosa, donde en el kilómetro 11 y medio el francés Damien Humbert lidera la carrera. Todos los runners encaran el tramo de bajada que los conducirá al primer avituallamiento sólido junto al arroyo y en el refugio del Pla de l'Estany. Bajada muy muy rápida con tramos de prado alpino. La canadiense Lindsay Webster lidera la carrera en categoría femenina, seguida de cerca por la francesa Iris Pessey. Llegamos al refugio donde los runners son arropados por la afición. Es momento de reponer fuerzas y es que tienen por delante prácticamente un kilómetro vertical para lograr coronar la cima del Comapedrosa. Volvemos a la ultra. Dávila sigue en primera posición, pero el corredor del Merrell Team, Mark Pinsak, parece que le recorta distancias. Todos los participantes siguen con paso firme para coronar la cima del Comapedrosa. La catalana Montse Martínez está a punto de conseguirlo. La runner del Merrell Team lidera la ultra Comapedrosa y empieza su descenso tras lograr la cima en primera posición.
En la Sky Race de 24K, el francés Humbert sigue imprimiendo un fuerte ritmo en la subida justo antes de llegar a la collada de Malliverns. En este punto de control, también Humbert consigue sacar una renta de 2 minutos frente a su principal perseguidor, Martí Lázaro, que es quien se encuentra ahora mismo en segunda posición. El catalán intenta no perder la estela del francés. Lindsay Webster sigue primera y tras coronar la cima, empieza su descenso. Tramo técnico y resbaladizo en este sendero marcado de bajada muy pronunciada con tramos de tartera y piedra suelta. No valen despistes. La vasca Ondiz Iturbe con cautela empieza su tramo de descenso. Iris Pessey la sigue muy de cerca. La francesa hace gala de su destreza en la bajada y empieza a recortar distancias con Iturbe. La francesa y la vasca se adelantan en múltiples ocasiones ofreciendo un bonito duelo. Ambas corredoras sacan a relucir sus fortalezas según el tramo que recorren. ¿Quién conseguirá cruzar antes la línea de meta? Por detrás, Maite Mayora parece que está disputando la carrera con buenas sensaciones y se encuentra en cuarta posición. La japonesa Takako Takamura empieza a remontar posiciones en la bajada. El resto de participantes siguen con el descenso, que los conducirá de vuelta a Arinsal. Mientras tanto, los primeros corredores de la Sky Race Arinsal están a punto de completar su recorrido. Ibai Larrea se lleva la victoria con menos de 2 horas. En categoría femenina, Laia Montoya consigue el triunfo con una gran actuación. Finalmente, Damien Humbert, con una carrera muy sólida, consigue la victoria de la Merrell Sky Race con Pedrosa Baigrifón. Martí Lázaro y Nicolás Molina completan los puestos de honor. En categoría femenina, Lindsay Webster se proclama vencedora de la Sky Race Coma Pedrosa 24 kilómetros. Cruza la meta agotada, pero rebosante de alegría. Por detrás, el duelo se lo lleva Iturbe, que afianza la segunda plaza. Pessy cierra el podio. ¡Enhorabuena! La canadiense Webster triunfa en la Sky Race Coma Pedrosa, proclamándose vencedora con poco más de 3 horas y 40 minutos. Nuria Hospital cierra el top 10. Creo que la gente es realmente increíble, todo el mundo es tan servicial y acogedor, la comida es realmente buena, las montañas y los senderos es como que hay muchos lugares para explorar, es realmente hermoso. En absoluto, no me lo esperaba, ni en mis mejores sueños, pensé, oh, si tengo hoy suerte, haré el podio. Así que sí, me sentí muy bien hoy y estoy muy emocionada. Damien Humbert se lleva la victoria con un crono de 3 horas, 4 minutos y 46 segundos. Víctor del Águila cierra el top 5. Estoy muy contento con el resultado. El clima no es el que me esperaba, pero estoy muy feliz. Pues sí, me encantó la ruta y mi parte favorita fue la segunda subida a Coma Pedrosa. La parte de Coma Pedrosa que prefiero también es hacia el pico de Coma Pedrosa, y sí, era mi primera vez en Coma Pedrosa, pero no en Andorra. Ya había visitado un poco el Pas de la Casa. Bajo pronóstico y sin sorpresa, Samuel Dávila gana la Ultra Coma Pedrosa. En categoría femenina, Montse Martínez se lleva la victoria. Montse Martínez del Merrell Team gana con un crono de 9 horas y 16 minutos. María Santamaría cierra el podio. Dávila con 7 horas y 13 minutos se lleva la victoria en la Ultra Coma Pedrosa de 50 kilómetros. El francés Leroy cierra el top 5. Todos los finishers llegan a Arinsal exhaustos pero satisfechos, no importa cuál sea la distancia. Todos ellos han conseguido superar su reto, lo celebran con fuerza y su medalla lo acredita. ¡Enhorabuena, finishers! Y aquí concluye este acontecimiento deportivo de primer nivel que se ha convertido en uno de los referentes y que ha albergado los campeonatos del mundo juveniles de Skyrunning y la Copa del Mundo de las Skyrunner World Series en 2 fines de semana de puro Skyrunning, recorriendo y disfrutando por las montañas más altas de Andorra. Os esperamos a todos el año que viene en la Merrell Sky Race Coma Pedrosa by Grifón en Arinsal-La Massana. ¡Hasta pronto!